What's up with that knucklehead anyway? Trying to take over the shuttle. I thought we were toast for sure. Huh? Where did he go now? Looks like he bailed. This place looks deserted, dusty too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now... Now it's an abandoned ARC, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attack. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake one I created after researching the real emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stuck, right? I hate you! You guys always leave me behind and have all the fun! Y hasta el eco se escucha, pero... Vamos a Eternal Engine. Damas y caballeros, Immortal Abdi reportándose para un nuevo video de Sonic Adventure 2. Finalmente llegamos a la colonia espacial ARC. Y ahora tenemos que llegar hasta el centro de control para el Eclipse Cannon con Tails. Este nivel es... pues no es nada del otro mundo, o sea, es... Tiene sus... cosas buenas y sus cosas malas. Ahorita les voy a enseñar unas cosas malas, pero creo que es en la siguiente zona. Sí, aquí por ejemplo, tengan cuidado con esto porque vean, ya me está jalando. Se pueden ir flotando hacia la nada espacial si no tienen cuidado, y obviamente eso es un game over, o bueno, una vida perdida. Vengan acá porque aquí hay un interruptor oculto. Aunque esto es muy divertido, miren, si lo... Ahí agarré la llave, chao. Vean, como chao. Se va flotando para allá. Ok. Aquí se puede destruir el puente. Ajá. Así. Va a haber un punto en el que el puente se puede destruir, pero... literalmente completo, no solamente una parte como pasó ahí ahorita. Aquí tenemos que bajar aquí con el misil. Dispárenlo. No todas las jaulas se destruyen, entonces el chiste es nada más abrirnos suficiente espacio para poder pasar. No se preocupen por eso. Así. Ay, Dios mío. ¡Ah! Así. Ok. Estoy dando de acordarme si hay alguna parte así de... Ah, mira. Aquí acérquense y denle con el golpe de cerca, porque estos prototipos de caos son bien tramposos. Cuidado con ese espacio. Con ese espacio que nos lleva al espacio. Ahí espere, aquí espérense porque esos lásers... Ajá. Los láseres no son nada bueno. Si llega, si llega, si llega. Ay, Dios mío. Aquí, a esta puerta nunca he sabido cómo entrar. Me imagino que hay un interruptor en alguna parte adelante, pero después habría que regresar. Ok, no voy a destruir el puente. Ah. Así que Tails aguanta. Voy a destruir todos los enemigos aquí y voy a tratar de regresar, a ver si funciona. Ups.
esos son todos. Voy a intentarlo. Nada más que la cámara funcione conmigo porque... No sé cómo entrar ahí. Voy a tener que buscar cómo hacerlo en algún video o algo. Ahora sí podemos destruir el puente. Puntos extra, por supuesto. Nunca están de más. Ah, sí. Oh, no. Oh, no. Ahí está. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Lo tramposo. Aquí es donde el puente se destruye completito. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Eso fue un error. Nada, aquí nos tocó. Vamos por aquí. ¡Ah! Detesto eso. No. Ah. Ok. Es muy difícil atinarle a eso. Por eso me preocupé cuando se destruyó esa compuerta. Pero ya, pasamos. Ok. Ya estamos muy cerca del final, además. Ah, sí, esta parte. Bill Dorado. Aquí estamos en gravedad cero. O bueno, no sé si es nuestra gravedad cero, pero disparen a la Viva México porque hay un buen enemigo y nos pueden atacar en cualquier momento. Adiós, caos. Aquí es una buena... Au. Pero... Aquí tiene que ser rápido. Así, ya, con eso. Ok. Ahí vamos. No manches, ve cuántos puntos son. Ahí está. Uno, dos, tres. 39.000 puntos. Wow, creo que ese es mi récord aquí. Sin anillos. Gracias. Hell yeah. Okay, Sonic. Now put that emerald. Tails. Tell Sonic to meet you back at the research facility. Sonic! Amy is... I didn't get that, Tails! What happened to Amy? Tails! Ok, ahora vamos a Meteor Herd con Knuckles. Este es mi nivel favorito de Knuckles. Bueno, de búsqueda de tesoros. Tanto aquí como en el multijugador, porque cuando yo tenía mi Dreamcast con Sonic Adventure y todo eso, acostumbraba a jugarlo mucho con mi mamá. Le gustaba mucho esto de buscar tesoros, era el modo que más jugábamos y creo que este era el nivel que más nos gustaba visitar. Pero aquí hay una esmeralda muy cerca, nada más que no sé bien dónde. Ok, hacia arriba no. ¿Tiene que estar por aquí? No. ¿Dónde está? O sea, si me voy muy arriba, se quita. No. Hay una vida extra. Ve, hasta arriba se pone verde el radar. Pero aquí se pone amarillo. Y luego hasta abajo se pone verde. ¿What? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¡No se veía! No la había visto.
Ok, perfecto. Ok. Wow, ¿en serio? ¿En serio? 1 minuto y medio, ok. Bueno, yo quería explorar más del nivel, pero... dámelo. Sí. Delicioso. Long time no see, treasure hunter. Did you find my emerald? That's a good one, your emerald. Talking to you is a waste of time. Very well. If that's how you want to play, I will take it from you. Ok, ahora nos toca... Finalmente Knuckles dijo hasta aquí. Oh. Ahí está. Aquí no tengo idea de por qué los golpes no funcionan. Pero aquí lo que recomiendo es hacer el ataque hacia abajo. Ah, oh no, ya la perdí. Ahí está. No la pierdan de vista porque... Ah. Oh no. Trato de darle mientras está aquí. ¿Qué? ¿Por qué los golpes no le afectan? Ahí está, gracias. Ah, oh, really. Ay no. Toma tu Black Wave. Falta un golpe. Oh no, ya la perdí. Emergencia. ¡Ah! Las baterías están agotando. ¡No! ¡No me hagas eso ahora! ¿Dónde estás, Rouge? ¿Dónde estás, Rouge? Estás hasta abajo. ¡Ja! Sí, aléjate de mis esmeraldas. Oh my god. Stop fooling around and give me back my emerald. What are you babbling about? Call yourself a hunter, attacking a lady? Shame on you! What kind of lady goes around stealing gems anyway? Those belong to me! What in the world? Keep your hands to yourself! Don't touch me! Is that how you say thanks to someone who just saved your life? Saving my life? Don't think I owe you one. You just wanted to hold my hand, didn't you? That's why you saved me, Mr. Jacree. This isn't a joke, man. Think what you want, Batgirl. I was saving the Master Emerald. No matter what you say, it sounds crazy. What? Fine, then just take them. They stink like echidnas do. If that's what you thought, you should have given me them in the first place. Finally. What? I'm sorry if I hurt you. We should get going. Ahora sí, vamos a Crazy Gadget con Sonic. Hay una historia divertida sobre este nivel. En la primaria tenía yo un amigo, no voy a decir su nombre, pero éramos los dos fans de este juego, de Sonic Adventure. Y él me dijo de que él estaba atorado en este nivel. Dice, no puedo pasar, está bien complicado. Y yo...
Yo creyéndome el experto, no sabía de qué nivel estaba hablando, pero como ese demo lo jugaba hasta el cansancio, le dije, ah, pero yo ya lo pasé. Entonces me dijo, ah, pues qué tal si te lo presto y me lo pasas. Porque yo lo tengo para el GameCube, me dijo. Entonces, ah, pues va. Ya tenía GameCube en ese momento. Y entonces me prestó, así llevó a la escuela su disco del juego con su memoria. Entonces ya yo me fui a mi casa, él tenía 99 vidas. Y entonces cuando vi el nivel en el que él estaba atorado era este, yo dije, ¿esto qué rayos es? Y en el laberinto del final estuve muere y muere y muere. O sea, de 99 vidas se lo bajé a 50 y no sé qué, pero se lo pasé. Entonces ya se lo regresé y ya le dije misión cumplida. Entonces ya cuando se fue a su casa y lo vi al día siguiente en la escuela, me dijo, dijiste misión cumplida, pero ¿dónde están todas mis vidas? Le digo, pues ¿qué creíste, que iba a ser fácil? No manches, pero... Oh, rayos, las pilas, ok, déjenme cambiarlas de volada. Las traje aquí por emergencia. Pero sí, entonces, como mi demo que yo tenía en el Dreamcast nada más llegaba hasta Green Forest y después se quitaba, pues no tenía yo ni idea de que este nivel siquiera existía, pero él quería que se lo pasara, se lo pasé, ahí está. Nunca me dijo, quiero mis vidas intactas. Pero sí, este es el penúltimo nivel de Sonic. Ahorita tenemos que apresurarnos para llegar con Amy y con Tails antes de que Eggman les haga algo. Y también aquí en este nivel es donde se puede hacer uso del glitch de la llave Chao. Nada más que nunca me ha salido. Se supone que en el siguiente checkpoint hay una llave Chao. Y lo que tienes que hacer es no usar ningún checkpoint después de este, para cuando llegues hasta el final hacer un como suicidio extraño, pero con el que también agarras el anillo de meta. Entonces te lleva de regreso a al último checkpoint que agarraste. ¡Ay, Dios mío! Sí me salió. Al último checkpoint que agarraste, y en lo que te está dando tu puntuación agarras la llave y de alguna manera te lleva a un nivel como de prueba que hicieron específicamente para el port de este juego hacia el Xbox y PlayStation. Pero nunca me ha salido, entonces a lo mejor lo voy a intentar en otra ocasión y a ver si lo puedo demostrar. Porque cada personaje tiene su nivel específico para hacer este uso de este glitch. Con Sonic es este, con Knuckles es Wild Canyon. Creo que con el de Wild Canyon también está un poco más fácil. Con Shadow creo que es White Jungle. Con Tails es Mission Street y no sé con cuáles otros, pero bueno. Porque ahorita vamos a llegar a ese laberinto que les digo, aquí. De alguna manera hay que llegar a la meta. Está... ¡Ah, qué! Desgraciado. Te lleva la gravedad izquierda, derecha, arriba, abajo, entonces tú tienes que... Digo, al principio pues sí te saca de onda, ¿no? Pero les voy a enseñar el camino a seguir. Literalmente me tardé esas 50 vidas que le desperdicié a mi amigo. Las usé para descubrir cómo hacer esto. Porque hay un solo patrón que te lleva literalmente hacia donde tienes que ir. Y hay otro que te lleva a una ruta alterna, pero también, pues digo que también te lleva a donde necesitas llegar, a la meta. Pero sí es bastante, sí es bastante tramposo. Para mis anillos, gracias. Porque aquí el mínimo error te saca ya valiste y te vas al espacio, entonces eso no es nada bueno. Mira, aquí tienes que poner este interruptor, porque hay una manera en la que llegas hasta allá, pero no hay ningún cohete, entonces tienes que regresar y conseguir activar ese cohete para poder llegar a la meta. Entonces, Now Sonic, la palanca, porfa, gracias. Así, cohete, se dispara, meta.
Y pues sí, este fue el laberinto que le costó a mi amigo como 50 vidas. Sorry. Pero ahora puedo pasarlo con rank A. O sea. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Put the emerald down right there and back off. Turned into a big time villain, Doctor! Whoa! ¿Qué? You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. For a little space ride, the capsule clears the colony bad. I'm counting on you, Tails. Amy, take care of yourself. Farewell, Sonic the Hedgehog. Sonic! It has the same wavelength and properties, but it's less than the real one. The same wavelength and properties. But can I do this? Farewell, my admirable adversary. Now that we have some unfinished business to take care of, give me the real emerald, I will release you both. You have my promise. Sonic is asking for the first time to do something for him. I won't let him down. I won't give up. Creo que por primera vez estamos viendo a Tails en su punto de quiebre. Ahora es la revancha contra el Dr. Eggman, pero ahora tiene más armas que de las que tenía antes. ¡Ah! Power Laser, háganse a un lado. Tiene las armas que tiene en el multijugador. Lanzamisiles. Uy, my god, no manches. Es que esas armas, el Power Laser, si te atrapa una vez, te da como dos. I feel some strange energy. Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them? This is our last chance. I can't. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there. Okay, este es el sexto intento, no voy a mentir. Ya tenía grabada toda esta última parte desde aquí de Final Rush, pero fue muy triste porque me morí como 10 veces y eso me lo recompensaron con un espantoso rank E.
Así que no voy a dejar que esa mala puntuación arruine el final de la historia Hero para Sonic Adventure 2, así que lo estoy haciendo una vez más. Vamos a agarrar la llave, chao. Ay, Dios. Ok, vamos primero por acá. No sé qué hay acá. Anillos y una vida. Ok. Ahora vamos a darle toda la velocidad aquí. No dejen de agacharse, van súper rápido. Y aquí les recomiendo usar el último riel. Es como un atajo, es una ruta mucho más corta. Nada más que sí corren peligro de caerse más rápido porque vamos más abajo. No me estorbes. 20 anillotes. Y continuamos. Oh, really? También, ahí no sé qué pasaba también en los otros intentos que grabé, pero salías volando, no sé por qué, te daba como un impulso extra y me sacaba volando esa última parte de los impulsadores, no sé qué pasó. Pero ahorita todo está funcionando de forma correcta. Así. También lo que me gusta mucho aquí es la música. La música de los niveles de Sonic siempre es así como muy rock and rollera. La de Knuckles es como los raps. Y Tails es como la más genérica. Pero las de Sonic me encantan. Oh, no sé por qué Sonic está deslizándose en ese riel al revés, pero digo, cada quien su estilo. Si llega, si llega. Uf. Aquí vénganse por este, el izquierdo, el morado. Es más fácil. Bueno, a mí me gusta más este. Consiguen un impulso extra allá atrás. Nada más aquí, espérense. No, Sonic, espérate. Así. Y aquí otra vez. Ajá. Ajá. Ajá, uy. Exploten, no me estorben. Y ahora viene la última parte. ¡Corran! Se está desmoronando la colonia y tenemos que escapar. Esto es como Indiana Jones. Ahí está. Y ahora sí, terminamos como debe ser. Mira, mira, dámelo. Ahora sí. ¡Boom! Ahí está. Así se termina una historia. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your days are...
coming to an end. Y ahora va el round final con Shadow. En la colonia espacial Ark también. Ahora aquí pueden conseguir dos golpes gratis con Shadow, con dos o tres creo, con el Spin Dash, así, bueno ahí sería el solito, porque después se va a hacer un poco más difícil. La pista es interminable, entonces de eso no se preocupen. Sí, ahí está, tres golpes, entonces ya ahorita ya va a empezar a ser más cuidadoso Shadow. Vas a tener que spamearlo. Ay, Dios mío. Nada más que la pista sí se va destruyendo, entonces tengan cuidado. Ahí está. Tienen que spamear el ataque teledirigido porque ya con el Spin Dash ya no cae Shadow. ¡Ah! Claro que a veces también te puede dar a ti. ¡Au! ¡Au, au, 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 au! Digo, aquí lo bueno es que hay anillos para todos. ¡Ahí está! ¡Boom! Game over, Shadow. Sonic, I did it! Awesome job, Tails! Sonic! Look outside! Ooh. Y eso fue todo por la historia Hero. Ay, con ese nivel de Final Rush, ya está emocionada, estaba de ay, me gusta la canción de Final Rush y no sé qué. Y me trató muy mal ese nivel. Pero ahora aquí en la música tenemos una segunda versión de It Doesn't Matter, el tema de Sonic del primer Adventure. Y creo que además lo hizo también, ah no, este es Ted Paul y el otro lo hizo Tony Harnell. Pero también se oye bien, se oye así de que te pone de buenas también. Steadfast heart of gold, I don't know why I can't leave, though it might be tough. Form a little out of control, just living by my way. Don't ask me why, I don't need a reason. I got my way, my own way. It doesn't matter. Now what happens? I will never give up the fight. Long as the force inside drives me to run and fight. It doesn't matter who is wrong or who is right. Que además lo han estado escuchando en la pantalla final de mis videos, aquí esta canción. Pero ¿qué puedo decir de la historia Hero? O sea, lo que me gusta también de Sonic Adventure 1 y 2 es que todas las historias están combinadas. Igual aquí cuando vayamos a la historia Dark van a poder decir así de ah, fue por esto y ah, esto pasó. Entonces me gusta mucho eso, que sea una historia sólida, sea una historia completa, pero contada de diferentes perspectivas. Como lo ha hecho, como por ejemplo el mejor ejemplo que puedo pensar ahorita es Marvel. Todo es una sola historia, pero contada con diferentes personajes y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta mucho de este asunto de Sonic Adventure.
Creo que muchos también, que es por lo que hemos estado pidiendo a gritos un Sonic Adventure 3, pero al parecer no lo pedimos tan... No lo pedimos tan... de tal manera que lo hacen, porque con Sonic Generation muchos dijeron de, oh sí, Classic Sonic. Alguien dijo, me encantó Classic Sonic. Oh, les gustó Classic Sonic, vamos a regresarlo en Sonic Forces. Entonces, es bastante raro. Entonces, sí, es algo raro. pero sí. Entonces ya acabamos con los créditos. No estoy seguro si va a salir el tráiler aquí de la historia Dark. The military's top secret weapon, Project Shadow, was stolen from the military base located on the deserted island in the southern seas. This incident increased worldwide terrorist activities. Sonic the Hedgehog was arrested. The adventure for truth leads to the incidents that shock the entire world. The story takes our hero Sonic from the Earth and into outer space. Sonic Adventure 2, Hero Side Story. Farewell, Sonic. Forever. Eggman steals the research from a military base located on an island to the south. The military's top secret weapon, Shadow. Sealed in the space colony park, the 7 Chaos Emerald. When all of the keys have been collected, world conquest will be at hand. Sonic Adventure 2, the Dark Side Story. Long live the Eggman Empire. No, no salió. Salió el de la historia final, pero ese no quiero dar spoilers. Les puse ahí el de la historia Dark. Se me olvidó poner el de la historia Hero, pero se los voy a poner también aquí al final del video para que lo vean. Vamos a ir al jardín Chao, nada más para terminar los videos como siempre lo hacemos. Así. A ver si... No, el campeón está dormido. ¿Por qué estás dormido, campeón? Despierta. A ver. Tenemos que... Como les digo, tenemos que subirlo al tope, a todo lo que podamos, para conseguir los emblemas que nos faltan. Alguien se está ahogando. Espérenme, ahí voy. Alguien está comiendo. Espérame, ahorita voy. Oh, que te esperes. Toma. Te sube de nivel. Swim, ok. ¿Quién eres? Flash. Flash, aún no sabes nadar. ¿Y quién más está nadando ahí? ¡Ah, ya nació! ¡Oh, nació! ¡Nació, nació, nació, nació! Oh, vamos a ponerle nombre. Este es el que estábamos esperando, no había nacido. Vamos aquí a la adivinadora. Bienvenida a la casa del adivino, no te leerán el futuro, pero vamos a elegir un nombre para tu chao, tal, tal, tal. Es un recién nacido, le pone un buen nombre. Invocando al profesor. Listo. Cash. No. Sí, a ver, vamos a intentarlo otra vez. ¿Chacha? No. no. Nagoshi, no. Sí, vamos a ponerle nosotros el nombre, porque de aquí hay que escoger uno bueno. Vamos a ponerle... Es azul, brilloso. Ya tenemos un shiny. Vamos a hacer bien ridículo. Vamos a ponerle Glowy. Eso es como otra... Ay, como otra manera de decir brilloso. Ahí está. Todo este nombre Glowy, sí, yo se lo puse. Espero que el Glowy tenga buena salud. Nos vemos. ¡Yay! Y mira, está feliz Glowy. Se llama Glowy. Y es cierto lo que dicen. Si le pones nombre, te encariñas de ellos. Quiero a cada uno de mis chaos también. Vamos a dejar a Glowy en su casita. ¡Yay! Toma, Glowy. Come. Ok, entonces ya acabamos la historia Hero. Ahora el siguiente paso es la historia Dark, y eso será en el siguiente video. Fueron cinco o cuatro episodios de la historia Hero, no estoy seguro. Vamos a ir acá con la historia Dark, con Shadow, Rouge y Eggman. Así que si estás emocionado y o te gustó
la historia Hero, por favor dale like, favoritos, suscríbete y dale a la campana para que te lleguen las notificaciones. Vamos a hacer esto, después la historia final y después vamos a hacer los videos que les dije de cada uno de los personajes, todos los emblemas A. Y terminaremos Sonic Adventure 2. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao. Ahora vamos a otra sección. Que... ¡Yes! ¡No! Pues se meten al azul. ¡Ay, Dios mío! Y luego pasa eso. ¡Wow! Eso nunca me había pasado. No te caigas, Sonic. No te caigas. Pues digo, Sonic tiene las mejores canciones en los niveles. Después Knuckles y hasta el final Tails. Esos Sonic es así como bien... No puede ser. ¿Eso qué fue? ¡Eso nunca me había pasado! Ok. Ay, espérenme. Mis audífonos se me enredaron. ¡Au! Ahí está. No. No puede ser. Barely made it. Ah, no puede ser. It doesn't matter now what happens. I will never